¿Tienen para los fingers esos? Wow. Here I am, here I am. How do you do? ¿Hay una en español, apa? Hay una en español que dice, aquí estoy, aquí estoy. ¿Te quieres bañar? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres mucho? Una picture, say cheese. Picture. Ponte con tu casa para una picture. Cheese. Leo. Leo. Okay, ya. Hola, buenas noches, aquí estamos, primer día del año 2017. Bueno, pues contento de estar con todos ustedes, una cuenta de regreso. Aquí en un restaurante, la primera vez que lo abrieron. Así que venimos. Yo digo la palabra venimos, es venimos, ¿no? ¿Venimos? Sí, venimos. Antes decía venimos. Pero ya va aprendiendo lo bueno, mi amor. Está aprendiendo el buen vocabulario. Bueno, venimos aquí. Venimos en la primera vez y Bueno, aquí estamos. Ya llegó la comida. Aquí estamos. Thank you. Which one? Y bueno, hoy tenemos la visita a Tami Carral, acá conmigo. La mero one. La que está Liliane. Mahijada. Allá está Leo. Leo, say hi to the camera. ¿Qué tienes ahí? Esta es la mero one. Mira. She left. Ahí está mi amor. ¡Feliz año! Este lugar es mayormente, pues es de deportes, es un restaurante de deportes donde venden mayormente alitas de pollo, es todo de pollo, alitas de pollo, pero en diferentes sazones. Por ejemplo, las que yo agarré, les voy a enseñar un poquito, las que yo agarré, esta se llama salt and pepper, lemon pepper, de limón, limón con pimienta negra. Las papas también vienen sazonadas, como pueden ver. Y bueno, desde la primera vez que llegamos aquí, me gustó ese sabor de esas papas. He probado las otras. Dile de tus canitas, amor. Ya me está saliendo cara. Por aquí dice que tengo una cana blanca. Sí, me miré, una canilla blanca, pero pues es que ya es justo ya, a mis cerca de mis 40 años. Sorry, te recordé. Bueno, lo bueno que no me veo de 50. Ahí estamos. Bueno, vamos a echar un taquito. Y y aquí desde este bonito lugar. Se llama Fire. Fire Wings. Just win it. It's okay. Ten, yo lo doy la mía. Ten. Mira, hay que darle así. Y acá están sus papas. Dale un pollito. Échale papas. Papas. Es que Leo ya se adueñó ya de las papas de Liliane. Ahí estamos, pues, saludos. Ok, hola, aquí estamos. Aquí está Leo.
está en su celular. ¿Este es su celular? Oh, él está blogueando también. Está grabándome con la cámara para que podamos notar que él también hace vlogs. ¿Qué andas haciendo, niño? Dale, disculpa, la naricita está malito. Tiene gripa. Hola. Hola a todos. Ahora tú dile hola aquí a todos. Hola. ¿A todos? Quita la carta. Uh-huh. No, tus. Sus shoes, miren, sus shoes. Uh-huh. Oh, aquí está, mira. Dice, aquí fuimos ahorita al carro y encontró una bolsa donde tenía todo eso. Una bolsa de candies. Y él me dijo que yo no agarré los candies. Dijo, tú no agarras candies. ¿Tú dijiste eso? Sí. Diles lo que me dijiste. Diles, ¿qué diles que me dijiste? Te hablo. A ver, límpiate un poquito la nariz. A ver, yo te la limpio, a ver. Bueno, él quiere ser independiente y él se quiere limpiar solo. Saluda a todos, diles que estamos aquí en la casa. No, en español, no hablen en inglés, en español. Candy cake. Está comiendo un candy él. Y bueno, pues aquí estamos. Saludos a todos. Estamos en este comienzo 2017. Deseamos todo lo mejor. Este año pues comenzamos con muchos cambios, muchas cosas diferentes. Se me ve que tengo un tic nervioso, ¿no? No me gusta ver mucho directo a la cámara. Debería de serlo, porque pues ya tantos años teniendo esa conexión con la gente, ya sean contratos o en presentaciones o así. ¿Cómo se llama? Y como que me da algo así, como que no me puedo quedar directamente o fijamente con la cámara. Tengo que aprender a hacerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Ese es verde? Mira, green. Bueno, pues aquí estamos. Como les decía, este 2017 queremos desearles todo lo mejor. Queremos agradecerles a los que ya a través de este ratito que hemos estado blogueando o que estuvimos blogueando anteriormente se unieron, nos dejaban comentarios. Gracias a todos pues comentarios. Estamos en un transcurso de cambios en la vida. Obviamente ya no pienso igual de muchas formas. A lo mejor en algunas formas sigo pensando igual, sigo siendo igual de irresponsable o de inseguro, o tal vez de sigo siendo igual de a veces de terco, ¿no? O de cerrado, como dicen. Pero pues que todos tenemos diferentes formas de hemos vivido la vida diferente, ¿no? O la hemos pasado diferente, no sé. Pero bueno, este año viene diferente. Estamos, aquí estoy en el cuarto. Nos hace falta adornarlo, ¿eh? Ahí está. Ponerle muchos adornos. Yo tengo tantas ideas media locas, pero Edna dice que así no. Que porque ese es otro rollo. Me refiero a locas porque yo quiero ponerle ahí que pósters y fotos. Y fotos obviamente también de nosotros y todo ese rollo. Bueno, y como les digo, pues este año quiero hacer muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas, quitar muchas cosas de mi vida, limpiar mucha gente tóxica que me genera a veces malestares y que me genera a veces también malas vibras. Les platico, este año arrancamos la ahora sí que la carrera de Edna, otra vez creando música, creando canciones, porque también cuando estuvo, básicamente también cuando estuvo lo de ella, me dio por crear canciones, escribir canciones, componer canciones. Y ya de repente ya tengo varios años que no compongo nada, que no se me da nada, que no se me da la onda por componer. No porque no haya inspiración, pero sino que simplemente yo creo que el transcurso de vida que hemos estado teniendo, la
la situación en la que hemos estado viviendo, a lo mejor en algunas situaciones económica o física o mentalmente o sentimentalmente, hemos también tenido complicaciones, no como todas las parejas. Y digo que también se me ha dado eso, de que no me he puesto a escribir. Pero bueno, esperamos en Dios que este año 2017, yo sé que todos los años decimos lo mismo, ay, que pásalo, de que todas las metas se hagan realidad y que todos los sueños se hagan realidad. Pero espero que este año 2017, de verdad, sí sea un año de más progreso dentro, en el estado familiar, en el estado emocional, en el estado físico, porque he dejado pasar muchos dolorcitos y muchos malestares que tienen que ser vistos por un médico, y que también tengo que cambiar mi dieta, ¿no? Porque a pesar de que no tomo alcohol, me considero por ese lado libre de alcohol. De vez en cuando ahí me aviento que una o un traguito ahí, pero nada pues de ponerme así hasta las chanclas cada fin de semana o una vez al mes, nada de eso, sino que pero tengo el mal de tomar mucha soda. A veces, según yo, para no hacerme daño, no tomo negra y tomo de fresa o tomo de uva o tomo de naranja, pero al fin y al cabo es soda, pues. O me ha dado mucho por tomarle al... Estoy hablando, habla en español, yo no quiero que hables en inglés. Estamos cambiando, pues vamos a echarle ganas. El año pasado dije, ay, voy a dejar la soda, voy a dejar este, voy a dejar otro, pero ahora sí voy a hacer todo lo posible por acomodarme, ajustarme y bueno, pues echarle ganas a este año que viene. Muchas metas, ver a mis hijos, tener acercamiento con ellos de alguna forma u otra. Si tengo que ir a cortes, si tengo que hacer lo que tengo que hacer, pues yo creo que dice que querer es poder, ¿verdad? Obviamente va a costar mucho dinero, pero pues yo pienso que se puede hacer algo, pues se busca la forma de hacer algo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Saludos, mañana les seguimos blogueando o al ratito. Hasta luego. Hola, amigas. Estoy calentando, acabo de llegar de trabajar y es la primera vez que estoy blogueando desde hace días. Ya es 4 de enero. Y bueno, me estoy calentando la comida de noche. Acabo de llegar de trabajar. Todos los días llevo como a esta hora, a las 6:05, 6 de la tarde. Pues todavía son las 6:20. Pero me estoy calentando la comida. Y estoy blogueando. Y me estoy calentando la carne, arrocito y sopita de fideo que hicimos ayer. Mi mamá hizo la sopa de fideo, yo hice la carne y el arroz. Y es la primera vez que estoy blogueando en la nueva casa ya. O sea, para empezar la rutina de bloguear, para que no se me olvide. Pero bueno, sí, llego como a las 6 siempre del trabajo y en la mañana me voy a las 8 de la mañana. Pero me voy a tener que ir más temprano los días que... Ahorita porque el ángel está de vacaciones, pero cuando el ángel entre me voy a tener que ir como... Si está aquí mi mamá, a las 8:40, a las 7:45 para alcanzar a dejar a Ángel a tiempo en la escuela. Y si tengo que llevar al Leo con la niñera, me tengo que ir de aquí más tardar a las 7:30. Y pues ya nada más me quedan aquí como 3 horas en la tarde. Ni modo. Pero bueno, esta es la cocina, miren. Qué bonita, ahora sí, con gusto blogueo. Les voy a enseñar mi estufa, aunque esta está media cochina. Bueno, estoy calentando la carnita de hielo, esta gacetita y poquito arroz que quedó. Y bueno, esta es la estufa. Lo que estoy haciendo ahorita es cenando y editando. Ayer de noche les edité 2 vlogs, ahorita les voy a editar lo de diciembre. Lo poquito que habíamos grabado de octubre y de noviembre se los edité y se los subí. Y ahorita me falta editar lo de diciembre. Y pues de lo poquito que queda que empezó de enero. Voy a trabajar en un nuevo intro para el año. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Estoy comiendo sopita
de fideo. Lo que voy a hacer es estar subiendo nomás un video por semana. Vamos a bloguear toda la semana y luego ya el fin de semana lo subo. El fin de semana o los lunes. Así, no les quedó mal. Y ya de una vez les aviso que voy a nomás subir uno a la semana. Es que no puedo diario, amiga, ni dos veces a la semana, es mucho. ¿Está buena? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué, bebé? Buenos días. ¿Listo? Una, dos, tres. Así como modelo, así. Muy bien. Listo. Ahora me voy a bañar yo, ¿eh? Sí. Entonces, ay, amigas, ya es más tarde. Ya voy a hacer de comer. Estuve limpiando la casa, editando el vlog también, que ahorita va a subir. También estuve haciendo el intro, que espero que les guste. Si sí les gusta, me dejan saber, porfa, en los comentarios, si sí les gustó el intro o no. Y si les gustó mi idea. Y también díganme si no le entendieron, porque yo sé que a lo mejor no muchos de ustedes saben qué pedo con ese intro, ¿verdad? Pero si sí lo entendieron, me dicen. Y si les gustó, me dicen. Voy a hacer carne molida con chile, tomate y cebolla. Y también no les he contado que este viernes empiezo otra vez a cantar. Voy a cantar con un grupo. O sea, no tengo grupo. Voy a estar rentando a los muchachos. Y voy a estar cantando norteño. El proyecto se llama Edna Morales. No sé si ponerle Edna Morales y la llave norteña. O la cachanilla y la llave norteña. A ver, también opinen, a ver qué les gusta más. Si la cachanilla y la llave norteña, o Edna Morales y la llave norteña. Ok, va a ser norteño, así que tengo muchos nervios. Hace años que no canto así en vivo, enfrente a la gente. Bueno, o sea, no años, porque canté con los muchachos de Illusions, pero pues nada que ver, no era mi estilo. Y este viernes me presento por primera vez, después de muchos años, pues, con mi proyecto. A ver cómo me va. Bueno, pues, amigos, dejen agua aquí de comer de volada. Ah, les decía eso porque ahorita me voy a ir a ensayar. A las 6:30 nos vamos al ensayo. Eso es lo que estoy haciendo de comer. Carnita molida con chile, tomate y cebolla y los frijolitos de la mañana. Ay, amigas, acabamos de llegar al ensayo, son las 11 de la noche. En mis ojos todos rojos. Salió bien padre, aunque le digo a Pollo que se me hace poquito repertorio para dos tandas que voy a cantar, pero él se va a aventar una, ese. Yo una y él una, y va a estar todo bien. Estoy nerviosa porque tengo mucho que... no me presento, no sé ni qué me voy a poner. Pero bueno, mañana vemos. Ahorita ya les voy a editar el último vlog de... bueno, a subir más bien el último vlog de diciembre. Ya para comenzar el domingo con los de enero. Así que el domingo esperen vlog. Va a ser uno semanal. Así que todos los domingos, si Dios quiere, voy a estar subiendo un vlog. Les hice nuevo intro, creo que ya les dije, pero se los digo otra vez. ¿Les va a gustar? Bueno, espero que les guste. Buenos días, amigas. Ya me voy a trabajo. Nomás que no sé cómo acomodar esta cosa para que se quede. Ahorita la acomodo. Nomás quería saludar, decir buenos días. Hoy es el día de mi presentación y desperté bien nerviosa. No sé ni qué me voy a poner. Tengo que salir de trabajar y nomás ver qué me voy a poner. Me quiero pasar a comprar unas pestañas postizas a ver qué. Así que deseenme suerte. Al ratito les blogueo. Sale buenas tardes. Manecito, ¿qué onda con este gorro? Pero lo que pasa es que estos días están fríos. Y ahorita estamos checando aquí, si pueden ver esa tina. Tenemos que llenarla de agua todas las tuberías. Todas estas tuberías.
para revisar que no hay ningún líquido de agua. Como pueden ver, está bien helado el día. Entonces voy a tener que mojarme para poder meter la mano ahí. A ver cómo está el agua. ¡Ay, no manches! Está heladísima. Vamos a ver qué. Estamos esperando que suba más o menos a la parte oscuro, la parte negra, para poder cerrarle. Hay gente trabajando allá afuera. Andan cerrando la casa, sellándola. Y bueno, los miro un ratito, porque si no se va a llenar esto y no va a alcanzar a ¿quieren ver? Tengo que cerrar la. Esta no, es que ahí está una araña. A ver si no se viene. Vamos a ver qué tal. Está muy fría el agua. Ay, no manches. Vamos a ver qué tal está el agua. Ay, qué es eso. Está bien fría el agua, la neta. Vamos a ver qué rollo. Estamos esperando que suba a esa parte de ahí. Ya casi está. Ay, güey. Ahí está. Ay, 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 ay. Ah, no manches. Haz que cuenta que lo metí al hielo. Ah. Lo bueno que... Ah. Hijo de su ching. Ay. Ah, ya me dolió la mano. ¿No apesta? Sí, apesta. Échale más. ¿Qué? ¿La otra vuelta? ¿Otra vuelta más? A ver si. A ver si aprieta más. Ah. Ahí está ya, ahí está todo. Ay, joder. Sale. Los guacho al rato. Buenas noches, amigas. Ya son las 7 de la noche. Y me voy a arreglar ya para mi tocada de hoy. Estoy nerviosa. Pasé a hacerme las uñas. Miren, así brillositas. Pero cuando agarro el micrófono, se mira así, pues brillositas las uñas. Me compré un delineador nuevo y pestañas postizas, a ver qué tal. Estoy nerviosa, no sé ni qué me voy a poner. Nomás sé que me voy a poner la tejana de pollo, una blanca. Pero ropa, yo creo todo negro. Y ni siquiera tengo botas vaqueras, me las tengo que comprar. Pero ahora ya no hubo tiempo ni nada. Así que bueno, nos vemos ahorita. Ay, amigas, estoy aquí ya fuera del lugar donde voy a tocar, que es el Ortega's West, se llama. No hay mucha gente, aquí a lo mejor no viene mucha gente, pues aparte de que no soy conocida. Pero me sirve para práctica, para cuando sí sea conocida. Me puse pestañas postizas, miren. Nomás que se me olvidó la goma y se me están despegando. Así que, a ver qué. ¡Hola, amigas! ¿Cómo la ven? Miren, no me traje, se me está despegando la pestaña, no me traje goma. No llegó ni un alma al nightclub. A dos de nuestros músicos, bueno, no de nuestros músicos, pero dos músicos que nos iban a ayudar ahora, se les quedó la troca, se les calentó. Se les calentó la troca, entonces venimos por ellos. Entonces no sabemos si vamos a tocar o no. Pero dicen que la primera vez si te pasan cosas así es buena suerte para el futuro, ¿no? Porque es la primera vez, dicen que la primera vez como que te pasan cosas así, excuse me, es buena suerte. Así que, pues, a ver si nos cancelan. Si nos cancelan, ¿qué tiene? Ya para irme a la casa con mi bebé. Y aparte, miren, la pestaña, o sea, todo es como una señal, ¿no? O como... Pero estoy bien, nomás quería practicar, pues porque no me subía ni en el escenario y ahí no va tanta gente. Entonces, pues quería practicar. Pero si me mandan a la casa bien, ojalá que sí, me manden a la casa. Me dan ganas de ir al casino, que el pollo me lleve al casino un ratito. Bueno, nos vemos. Ahí andan arreglando lo del carro de ellos.
Supuestamente tenemos que subir a las 10:30 y son las 10:44. Y estamos acá como a 15 minutos del lugar. Así que ya, yo creo que ya no vamos a tocar. Yo le han de haber dicho al pollo algo. Pero miren mi make-up, me gusta como me lo hice, ¿verdad? ¿Les gusta? Ay, amigas, llegamos a la casa y resulta que sí nos cancelaron. Ya me quité las pestañas. Vamos a cenar cereal el pollo y yo. Llegamos y Leo todavía estaba despierto. Estábamos queriendo que estuviera despierto. Bueno, pues amigas, yo creo que ya me despido. Vamos a cenar cereal y a dormir. Tengo mucho sueño. Que descansen y nos vemos mañana. Bye. ¿Cómo están? Estoy trabajando aquí. Me tocó trabajar en una exposición de novias. Entonces aquí está. Estoy trabajando aquí. Nomás que casi no vino gente. Son las 2 de la tarde y ya casi toda la gente se fue. Más bien era como en la mañana. Había cola afuera y luego entraron. La Brandy. Y ahorita ya está bien despacio. Así que salimos a las 4 y apenas son las 2:30. Ya me quiero ir. Sale, buenas noches, aquí estamos ya terminando de acomodar todas estas cosas que están aquí atrás. Como pueden ver, son cosas que tenemos en el storage, cosas que ya no se usan. Ahí están lo que son los teclados, lo que es una batería. Aquí está la batería. Cosas que ya no se usan. Conforme va pasando el tiempo, pues vas agarrando ciertas cosas que ya no necesitas. Y aquí estamos en el garage, como pueden ver. Están los carros. Esta es la troca de papá, es la escalera que uso en el trabajo. Esta es la venta enfermita ahorita, está caidona de pilas. Todavía tengo que acomodar estas cosas que tengo acá. Ese montoncito de cosas, todavía tengo que acomodar esas cosillas. Pero ya mañana les sigo porque está haciendo frío y el garage se pone como hielo. Sale, pues vamos a acomodarnos, seguir, vamos al ratito. Amén, hasta la próxima. Y a mis zurriados. Hola amigas, buenas noches. Nomás quería despedirme de ustedes por hoy para ya ponerme a editar el vlog y subírselos. Pues yo estoy haciendo aquí unos tacos de carne asada, de adobada. Ahí está, mírenlo. Yo estoy cociendo pollo para la semana, para hacer mañana, por ejemplo, tacos dorados de pollo. Aquí hay a cat, hay apples, y apples de manzana. Apples y manzanas, pues son plátanos. ¿Qué más? ¿Qué más compraste en la tienda? Dulces. Dile, dulces. Todos. Son las luces. ¿Qué quiere? Son las luces. Dame un beso. A luces. ¿A luces? No. Diles good night. Good night, no. Diles buenas noches. Diles bye, buenas noches. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches, ¿me damos la carne, no? Bye. Acuérdense, si les gusta el intro, me dicen. Y si no, no me digan.
Ay, estoy bien grasosa de la cara, pero bueno, ya saben. La sala está bien oscura. Necesitamos como una luz ahí arriba o una lámpara. No sé, está bien oscura. Ocupa luz. Pero bueno, déjenme pongo a editar el vlog, amigas. Y nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana, pero ustedes hasta el domingo nos ven. Porque el domingo voy a estar subiendo los vlogs. Así que nos vemos. Bye.